Un año más, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hoy ha sido la Diputación Provincial la que ha celebrado una jornada para conmemorar esta efeméride. En Villada ha sido el lugar elegido donde mujeres de éxito, empresarias y trabajadoras de la Administración han contado su experiencia. La jornada ha puesto de manifiesto el liderazgo de la mujer en las empresas sostenibles y aseguran que garantiza un éxito real. Está demostrado, dicen, que en aquellas empresas donde las mujeres ostentan cargos directivos, los proyectos logran mejores resultados. Allí donde está el liderazgo femenino mejora el medio ambiente y la naturaleza, ya se ha demostrado. Tenemos otra forma de hacer las cosas que es más favorable. Para que otras mujeres se empoderen y vean que realmente pueden y que es factible el estar ahí, el ser emprendedoras. Es posible crear empresas tecnológicas, empresas innovadoras en el medio rural, que no hace falta irse fuera. Promocionando a la mujer, también eliminando barreras para que lleguen a puestos también directivos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es 5 de marzo. La Diputación ha adjudicado además el contrato del servicio de ayuda a domicilio para la provincia. Contempla un incremento del presupuesto que se eleva hasta los 12,22 millones de euros y dará servicio a más de 600 usuarios. Supone un incremento de gasto de un 36%, ya que también ha aumentado el número de usuarios debido al envejecimiento de la población. Los vecinos de Dueñas están un poco más cerca de conseguir la tan deseada área de servicio para poder cruzar hasta San Isidro sin peligros. Ese primer paso se ha conseguido gracias a la aprobación del proyecto para la construcción de un tercer carril en la 62 entre Dueñas y Cigales, en Valladolid. Las profesiones no entienden de género es el mensaje de la exposición que acoge la Biblioteca de la Capital, organizada por la Concejalía de Mujer. Ofrece además un proyecto educativo para los centros que se acerquen. Y en el tiempo para el deporte hablaremos, entre otros asuntos, miraremos al fin de semana, pero hablaremos del Becerril, que ha celebrado el pase de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey. Lo dijeron desde el principio, querían que les eliminara el campeón de la Copa del Rey. Y ya está en la final la Real Sociedad. Además, ya sabemos que va a haber una peña de la Real Sociedad en Becerril. El hermanamiento es para largo. Buenas noticias para las infraestructuras de la provincia y especialmente para los vecinos de Dueñas. Se ha aprobado provisionalmente el proyecto para construir el tercer carril de la 62 entre la localidad palentina y Cigales, en Valladolid. Es un proyecto que se está retrasando, pero que es muy demandado por los vecinos de Dueñas, que han recibido con satisfacción la noticia. La verdad que se plantea un proyecto de 130 millones en la unión entre Cigales y Dueñas, que es la antesala del verdadero problema, que el verdadero problema está entre Dueñas y Ventabaños y que se continúa con ese estudio previo, pues la verdad que para nosotros es muy buena noticia. La actuación se enmarca en una obra más ambiciosa que supondrá aumentar la capacidad de la A62 entre Venta de Baños y Tordesillas. Se van a remodelar 6 enlaces y se proyectan también 3 nuevos pasos superiores, la ampliación de uno inferior y el rediseño de varias vías de servicio. El presupuesto estimado supera los 131 millones de euros y es un primer paso para los vecinos de Dueñas, que llevan años exigiendo una solución para poder cruzar de forma segura a San Isidro de Dueñas. Lo que reclamamos es esa vía de servicio, no solo para la romería, sino para unir dos núcleos locales que son Dueñas y San Isidro de Dueñas, para evitar que haya trabajadores que están yendo a fábricas de venta de baños por tramos de 20 y tantos kilómetros y hoy jugándose pues, en cierta forma el tipo para ir a trabajar. De hecho, como recordarán, en los últimos años la romería hasta La Trapa se ha hecho por barco, por tren y hasta por globo. Este año, aunque todavía sorpresa, seguirá siendo una fórmula original. Intentaremos buscar, como siempre lo hemos hecho, algo gracioso, reivindicativo. Una manera divertida de reclamar una solución que mejore la seguridad diaria de los vecinos. La Diputación de Palencia ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio en el medio rural para los 2 próximos años. En total va a destinar más de 12 millones de euros para la Unión Temporal de Empresas CLECE y ONET Ibérica Soluciones. Ha sido la oferta elegida de las 7 que se presentaron al proceso de licitación.
La UTE adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio atenderá a 1.600 usuarios de la provincia y está previsto que dedique 320.000 horas anuales. El contrato entrará en vigor el próximo 1 de abril y podrá prorrogarse por 2 años más hasta un máximo de 4. Es la continuidad de ese servicio en la empresa adjudicataria y, sin duda alguna, como digo, un signo más del compromiso de que las personas, cuando deciden quedarse en su municipio, la Diputación, los servicios sociales, en este caso un programa de ayuda a domicilio dentro del programa marco de la Junta de Castilla y León, que los servicios sociales, bueno, pues realmente ayudan a que la gente permanezca en nuestros pueblos, en sus casas, ¿no? El gasto de este servicio se ha incrementado un 36% debido al envejecimiento de la población y de la situación de dependencia. A día de hoy hay 300 usuarios más que en el año 2015. Una población envejecida y mayor, pero que queremos seguir atendiendo en el medio rural. Ha supuesto un incremento económico, un incremento en horas, lógicamente y en precio, y cada vez hay más demanda porque tenemos esa esperanza de vida tan elevada en Palencia. El servicio de ayuda a domicilio de Diputación lo gestionan los 11 centros de acción social de la provincia. Piden cárcel a un hombre por dar un azote a su hija de 6 años. Según publica Diario Palentino, la denuncia parte del Ministerio Fiscal y de la exmujer y madre de la pequeña, que argumenta que la niña tuvo marcados durante días los dedos de la mano en el glúteo izquierdo. Tiene más información desde la Audiencia Provincial nuestra compañera Alba Míguez. Sí, buenas tardes. Todo ocurrió cuando la pareja y padres de la menor llevaban año y medio divorciados y compartían la custodia de su hija de 6 años. La niña estaba pasando en la piscina un día junto a su padre, pero se enfadó cuando llegó el momento de irse a casa. Al llegar al domicilio, se negó a ducharse tal y como la obligaba su padre, y ese fue el origen de una fuerte rabieta. El padre, para intentar controlarla, le dio un azote, utilizando, según el fiscal, una fuerza desproporcionada. Además, la madre insiste en que la niña tuvo marcados los dedos del padre en el glúteo durante días. Por todo ello, piden una pena de cárcel para el padre de 10 meses, trabajos para la comunidad y una orden de alejamiento. El PP teme que se sigan perdiendo empleos en el sector primario si el Gobierno central no toma las medidas necesarias para paliar la crisis en el campo. La diputada nacional, Milagros Marcos, asegura que deben aliviar el incremento de los costes de producción de manera inmediata. De no ser así, los productos españoles seguirán siendo más caros en el mercado exterior que el resto de los europeos y perderemos competitividad. La situación del campo es complicada y el Gobierno no está dando las respuestas necesarias. Es el sentir del Partido Popular, que pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en el Real Decreto de Medidas Urgentes incluya las que son realmente útiles. Está dando largas, está planteando, incluso impulsando a los agricultores a que sigan manifestándose. Bueno, pero si ellos no quieren manifestarse, quieren soluciones. El Gobierno en ese momento tiene que buscar soluciones y dejar de buscar culpables. El incremento del coste de la producción va de la mano de la pérdida de la competitividad de los productos españoles. El incremento de los costes, incremento del gasóleo, incremento hasta un 30% del salario mínimo, incremento en las facturas de la luz, a la vez que las malas negociaciones han hecho que los productos españoles se vendan un 24% más caro que lo venden los países con los que competimos, porque, bueno, pues en lugar de asociarnos con quien debemos, nos asociamos precisamente con quien no debemos. Por lo tanto, una situación muy complicada. Critican también la gestión que están haciendo en la negociación de la PAC. En el anterior periodo de negociación, con un año de antelación, Mariano Rajoy ya buscó aliados, ya firmó en una cumbre con Francia. Entre Francia y España tenemos el 28% de los fondos prácticamente, es decir, con socios potentes, una posición común en la que el compromiso es no rebajar los fondos, sino incrementar un poco la aportación. Esta situación llevó al PP a presentar una PNL con las medidas urgentes que consideran necesarias para sacar al campo de la crisis. Esperan una respuesta del Gobierno.
Una proposición no de ley que coincide con las movilizaciones que están protagonizando las organizaciones agrarias. A la manifestación pasada de Asaja, UPA y COAC se suma otra movilización convocada por UCCL. La Unión de Campesinos se va a concentrar a las puertas de la subdelegación del Gobierno el lunes a las 12 del mediodía. Lo harán solos, sin el resto de las organizaciones agrarias. Desde UCCL lamentan que las demás UPAs no hayan contado con ellos y les instan a unir fuerzas para conseguir un futuro para el campo. Quedan 3 días para la celebración del Día Internacional de la Mujer. En Valencia ya han comenzado los actos. La Diputación ha celebrado una jornada bajo el lema Mujeres que mueven el mundo, una mesa de diálogo con empresarias y científicas vinculadas al mundo de la sostenibilidad, un sector en el que el papel femenino dicen que es imprescindible. La presencia de las mujeres en empresas que desarrollan proyectos de sostenibilidad ambiental consiguen resultados más satisfactorios y reales. Así lo han puesto de manifiesto en la jornada Mujeres y Comunidades Sostenibles. Porque allí donde está el liderazgo femenino mejora el medio ambiente y la naturaleza, ya se ha demostrado. Tenemos otra forma de hacer las cosas que es más favorable. Y llevamos 11 años trabajando en la montaña palentina haciendo actividades de ecoturismo. Entonces eso es un ejemplo clarísimo de sostenibilidad ambiental y también poblacional, ¿no? Porque al final las mujeres también creamos raíces porque somos las que tenemos hijos. Es posible crear empresas tecnológicas, empresas innovadoras en el medio rural, que no hace falta irse fuera. Que es uno de los ámbitos en los que las mujeres podemos tener más proyección, no solamente en tareas directivas o en tareas de decisión. El liderazgo de la mujer en el mundo empresarial es otro de los retos. Los expertos aseguran que es conveniente para conseguir un cambio económico. El liderazgo femenino es fundamental, necesitamos mujeres en puestos de liderazgo tanto en la política como en la empresa, como en la ciencia, como en cualquier ámbito de la economía, y si transformamos la economía y le ponemos ese toque femenino, transformaremos todo lo demás. El desarrollo sostenible funcionaría mucho mejor y tendría una mejor evolución si hubiese más mujeres gobernando administraciones, entidades y empresas. La Diputación ha celebrado esta jornada en Villada para conmemorar el Día de la Mujer. Bueno, y son otros muchos los actos que han programado para celebrar ese Día Internacional de la Mujer. La jornada del domingo comenzará a las 11 de la mañana cuando se celebren talleres de pancartas de autodefensa feminista y de microabierto. Será a la 1 cuando comience la manifestación desde la Estatua de la Mujer de la calle Mayor para terminar en el Paseo del Salón. El broche lo pondrán con una comida popular a base de una paella cocinada por hombres o, para quien lo desee, con comida para compartir. Educar en igualdad y reflexionar sobre los avances laborales de la mujer son algunos de los objetivos de la exposición que estos días acoge la Biblioteca Pública. Bajo el título Elige una profesión sin género, buscan ser también un proyecto educativo para los escolares. Echan la vista atrás para conocer cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en la vida laboral. Es una exposición retrospectiva, data del año 2000, y desde la Concejalía de la Mujer hemos querido rescatarla para ver el potencial que aún sigue teniendo. Es decir, vamos a hacer una visión de lo que hace 20 años, en el 2000, eran las imágenes menos representativas de mujeres en profesiones y que muchas de ellas ahora ya son una realidad, ya son habitual y no chocan. Se trata de la exposición Elige una profesión sin género, que además va de la mano de un proyecto educativo. Todo gracias a este dado gigante. Hay 6 preguntas sencillas, como decía: ¿qué fotografías te llaman más la atención de la exposición? ¿Qué género tienen las profesiones? Una pregunta con mucho calado, aunque sea sencilla. ¿En qué profesión te ves de mayor? ¿Cuáles son las profesiones de tus padres? Y me llama mucho la atención porque aquí, claro, al ser la exposición de la mujer y tal, pues aparte de lo que nos queda de hacer, ha habido un cambio muy importante. Hasta el 16 de marzo, bomberas, antenistas o taxistas les esperan para demostrar cómo poco a poco las profesiones ya han dejado de entender de género. Pues así damos paso a la actualidad deportiva enseguida con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de fútbol, aunque no hablamos del todo de una categoría en la que haya ningún equipo palentino.
Hablamos de la Copa del Rey, hablamos de la Real Sociedad que va a jugar la final y de cómo ha sentado ese Becerril. Ha sido una gran alegría, quieren que les haya eliminado el campeón de Copa y no solo eso, ya lo han anunciado, quieren hacer una peña de la Real, van a hacer una peña de la Real en Becerril. Con motivo del encuentro copero entre el Becerril y la Real Sociedad, sugerimos que el gran Mariano Aro realizase el saque de honor. La directiva morada recogió el testigo y el león de Becerril lo realizó ante un aplauso unánime y eterno. Tras el maravilloso trato de la directiva de la Real con la caravana del BC a Anoeta para presenciar el partido de los donostiarras ante el Valencia, sugerimos que no había mejor manera de devolver ese trato que la creación de una peña de la Real Sociedad en Becerril para sellar para siempre esta amistad. Y también se ha recogido el guante el bar La Beetría, donde se vivió con tanta intensidad el sorteo de la fase previa ante el Urraca, va a ser su sede. Ya hubo los primeros contactos con la directiva vasca y se va a formalizar en breve su creación. No hay un nombre definido, pero no estaría mal que fuesen unos números 19, 12, 19. La fecha de aquel partido en la Balastera que pasará a la historia. Veremos qué ocurre, cuál es el nombre finalmente, pero ya se sabe que existe esa intención y esa determinación de realizar, de fundar una peña de la Real en Becerril. Pasamos a hablar ahora de atletismo de cross. 11 títulos de Mariano Aro, 7 de Ana Isabel Alonso y otro de Marta Domínguez. 2 títulos europeos del Educación y Descanso de Palencia, 4 subcampeonatos mundiales del León de Becerril. Un título nacional sub-20 de Mariano Aro, Felipe de los Bueis y Pepe Aro en categoría masculina. 7 títulos nacionales de Ana Isabel Alonso y otro de Marta Domínguez. 3 sub-23 Dolores Rizo, 2 sub-20 de Geline Rodríguez y otro de Carla Gallardo. Y hasta una sede del Campeonato de España en 1965. Hubo un momento en el que el cross era sinónimo de Palencia, los africanos del campo a través español, pero todo ha cambiado. Este domingo en Zaragoza se disputa el Nacional de Cross y entre los inscritos no hay ni un solo atleta palentino entre senior y promesas, tras caerse por diversos motivos Javier García, Carla Gallardo y Marta García. La única presencia palentina es la de 2 atletas en edad junior de primer año, el osornense Andrés Fernández y Ficadu González. Al contrario de la canción de Miguel Ríos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ahí terminamos hablando de baloncesto, porque hoy ha viajado el Chocolate Strapa hasta Castellón, mañana juegan allí. Y esto es lo que opina Carlos Marco del partido. El Chocolate Strapa viaja hoy a Castellón. Se enfrentan 2 equipos anotadores en un bonito duelo para el espectador. Un rival muy difícil, en un buen momento y una cancha muy complicada. Pero que bueno, que vamos a ir allí a hacerlo lo mejor posible e intentar llevarnos la victoria. A escasos 70 kilómetros, el partido de Valencia Basket se disputará a puerta cerrada por precaución ante el coronavirus. No será así en Castellón. Es preocupación también porque estamos muy expuestos. Vamos a sitios, hay mucha gente, ¿no? Y evidentemente, pues si se contagia uno de nuestros jugadores, lo que sí que podemos pensar es, ¿qué hacemos? Pues que tendremos que estar todos en cuarentena, la liga pues seguramente se tendrá que parar. El Tau ha ganado sus 3 últimos encuentros y llega en un momento dulce. Los morados afrontan la situación desde la quinta plaza. Es muy importante el ritmo del partido. Creo que ellos juegan muchas posesiones llegando, muchas posesiones corriendo y muy bien, pues hay que intentar que no jueguen tantas posesiones así, que jueguen más en 5 contra 5. El partido se disputa a las 9 menos cuarto de mañana en el Ciudad de Castellón. Por cierto, actualidad del Depor, Nacho Lezcano ha fichado por el Liberbank Oviedo, lo que significa que la semana que viene vendrá Nacho Lezcano como entrenador visitante y dentro de 2 semanas habrá 2 partidos seguidos en el pabellón, vendrá Sergio García como entrenador visitante. Vamos ya con el pronóstico del tiempo en Palencia. Mañana tendremos riesgo por nieve en el norte y también vuelve el viento, lo vemos. Continúa la inestabilidad en la provincia de Palencia debido a la entrada de un frente en la península. En el norte hay riesgo por vientos fuertes y también por nevadas. La cota estará entre los 700 y los 800 metros. Hay una elevada probabilidad que nieve en localidades como Cervera de Pisuerga y también en Guardo.
En la comarca de Boedo-Ojeda podría caer algo de nieve a primeras horas del día, pero después los cielos se irán despejando. En las comarcas de La Vega y La Valdavia, vientos fuertes de hasta 40 km por hora. También vientos con rachas de 40 km por hora en Tierra de Campos. En Carrión de los Condes, los cielos estarán prácticamente despejados. Las temperaturas en las localidades situadas en el entorno de la Nava estarán entre los 10 grados de máxima y los 2 de mínima. Son temperaturas inferiores a las registradas en la jornada de hoy. Lo mismo sucederá en el sur de la provincia y en la comarca del Cerrato, donde habrá pocas nubes y temperaturas, como decíamos, más frías que en la jornada de hoy. En la capital palentina, sol y nubes, ausencia de precipitaciones, pero bajada de los termómetros, 10 de máxima, 2 de mínima. De cara a los próximos días, subirán ligeramente las temperaturas, especialmente las máximas. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigirse en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de Tierras del Renacimiento: Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para dar una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Eulalia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV después de Cristo, tienen que visitar este yacimiento arqueológico, una gran mansión rural del Bajo Imperio, declarado Bien de Interés Cultural en 1996, con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. Pues así les despedimos. Más información mañana a partir de las 2. Que tengan una feliz noche.